por violar los procedimientos administrativos y jurídicos del Ayuntamiento de Guadalajara para investigar a un asesor municipal. La regidora Candelaria Ochoa Ávalos solicita la renuncia de la Contralora Ciudadana Cintia Cantero Pacheco. Expone que violó el principio de legalidad. Indicó que la Contralora Ciudadana, mediante oficio, inició una investigación en contra del servidor público por una publicación hecha en un periódico local, luego de recibir en la oficialía de partes un oficio de la Secretaría General de Gobierno Municipal para realizar dicho procedimiento. La Contralora inicia una investigación el 28 de septiembre por un oficio recibido en oficialía de partes de una nota periodística. Le hemos presentado todas las pruebas aquí de la irregularidad en las compras y no investiga. Por lo tanto, voy a solicitar la renuncia de esta funcionaria. No es posible que tenga tanta irresponsabilidad para decir que por una nota periodística inicia una investigación. La regidora Candelaria Ochoa comenta que a las 24 horas de la firma de los contratos al último trimestre del año para el personal que labora en su oficina, la directora de Recursos Humanos, Elizabeth Cortés Gutiérrez, cancela el contrato personal del asesor adscrito a la regiduría de Morena y procede con el cese. Por ello, pide una sanción administrativa contra la funcionaria. Ella misma violenta la ley al decirme que con base en la fracción quinta del artículo 217, ella tomó por sus pistolas la decisión de cancelar un contrato. Esto violenta toda la legalidad de este municipio, por lo cual voy a solicitar una sanción administrativa para esta persona, porque jamás me fue consultada con base en este artículo. Mientras que la Contraloría Ciudadana iniciaba una investigación administrativa por una nota de periódico, la Dirección de Recursos Humanos había cancelado el contrato del asesor con fecha 30 de septiembre y las denuncias por la compra de patrullas a sobreprecio sigue en el cajón del municipio. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.